Hola, ¿qué tal? Siento si se cuela algo de aire, porque no tengo micro externo ahora mismo, tengo el micro de la cámara y ya sabéis que puede que se cuela algo de aire, lo siento. Veréis que voy muy abrigado, pero es que llevo aproximadamente 3 semanas malo, por eso he tardado en subir los vídeos de la quedada y todo, y por eso he tardado tanto tiempo en presentar el pequeño. Me he traído un guión para hablar del coche y no me preguntéis por qué, estoy aquí puesto y todavía no lo he cogido. Voy a por él. Bueno, si habéis visto los últimos vídeos, habréis visto que subí por él a Madrid, a un concesionario. En este caso era un conce oficial de Maserati que tenía mogollón de coches y tenían este coche allí. Me había preguntado a todo el mundo cuánto me ha costado. Os recomiendo que os metáis en mi anuncio o en páginas de compra de coches. Simplemente pongáis los precios a los que se... O sea, pongáis y buscáis el coche, veáis los precios a los que se venden, pues por ahí. No me ha salido ni tiro de precio ni caro. Realmente el coche está a buen precio, pero se mueve lo que se mueven todos los coches de este tipo, que son rollo Roadster de 140 caballos, 150 caballos. En fin, como estáis viendo, es un Toyota. Lo siento. Es un Toyota MR2, ¿vale? Este modelo solo salió con una motorización, que es esta que lleva, es un 1800, 143 caballos. Bueno, 140 caballos, porque la denominación interna del motor es 1ZZFED. La del Celica de Sharky de este canal, que ya lo conocéis, es 1ZZFE. Se supone que había 3 caballos, no sé si realmente habrá una diferencia, será realmente importante. Yo creo que no, creo que simplemente este forma parte del pre. Quiere decir que es del año 2000 al 2003, que son los que tenían la fama de que consumían un pelín de aceite. Y luego está el Post, que es el año de Sharky, que es del 2003 al 2005 o 2006, que son los siguientes motores. Realmente yo creo que puede que por eso haya esa diferencia de esos 3 caballos, que al final será un argumento comercial para decir que el coche ha mejorado o que el motor ha mejorado, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. En este caso, como sabréis, no sé si lo sabréis, todos los modelos de MR2 son motor central, por lo tanto va detrás de los asientos, pero antes del eje. Me explico, Porsche lleva el motor detrás del eje, quiero decir, más pegando al paragolpes, por así decirlo, y en el caso del motor central van más pegando a los asientos. Ahora de todas maneras os enseñaré un plano para que veáis cómo es el motor. Evidentemente, teniendo el motor atrás, es un coche de tracción trasera y tiene autoblocante. En este caso, según me he informado, tiene autoblocante Torsen. Así que si queréis información, pues la buscaréis por ahí o si os interesa, haré un vídeo. De hecho, tengo intención de hacer un vídeo de las cosas que tiene este coche. Una de ellas es el diferencial Torsen y otra es que tiene distribución variable. Algo muy parecido a lo que tiene Honda con el VTEC, pero en este caso Toyota la llamó VVTi. Evidentemente es biplaza, por lo tanto el coche deja de ser práctico. En el momento en el que metemos un biplaza y el motor va atrás, todavía menos práctico, ya que el maletero en este caso lleva un maletero delante pequeñito y un maletero detrás de los asientos. Abatimos el asiento y al estilo Corvette de los 50, pues tenemos ahí un pequeño hueco para meter, bueno, mochila o similar, porque realmente una maleta grande no cabe. En este caso este MR2 es el único de los tres MR2 que no tiene un maletero detrás, porque el otro, el motor estaba muy pegado a los asientos, por así decirlo, y en la parte trasera le sobraba un hueco aproximadamente así de ancho para meter un maletero, por lo tanto tenía maletero atrás y adelante. Y en este caso fue un modelo que no tiene nada de maletero atrás y lo tiene detrás de los asientos, como he dicho, y en el morro. Las especificaciones técnicas os las dejaré en la descripción, supongo que un kilómetro 77 o similar, pero bueno, para lo que interese, el 0 a 100 en 7,9 segundos y la velocidad máxima son 210 km por hora. Esto se ve reflejado en que tiene 975 kilos en vacío, por lo tanto es un coche muy muy poco pesado y que se mueve muy bien para los caballos que tiene. Os voy a pegar toda la chapa ahora, ¿vale? Y luego ya me centraré un poquito más en materia y os lo enseñaré sobre la marcha. Básicamente voy a hacer un resumen para contaros todas las sensaciones de conducción y similar. En este caso ya lo he podido disfrutarlo, tampoco mucho, porque como veis sigo estando malo, no puedo disfrutarlo todo lo que quisiera, pero bueno, lo estoy intentando coger lo máximo posible. Y en este caso sí que he notado que se nota que es un coche deportivo. Evidentemente vengo de un Fabia de 64 caballos, era de todo menos deportivo. Es cierto que con la suspensión y ciertos detalles el coche se sentía menos aburrido, menos abuelo, tenía ciertos puntos de deportividad, pero seguía teniendo muchas vueltas de volante, cosa que este no tiene. Con pocas vueltas de volante tenemos muchos giros, bueno, en fin, todo. O sea, este coche es radicalmente opuesto al Fabia, como evidentemente huele, o sea, se nota, se ve de lejos, pero quería deciros que se siente muy directo en dirección, una suspensión dura, el coche es muy cómodo, de hecho los asientos son 20 veces más cómodos que los del Fabia, así que el compendio entre confort y conducción está bastante guay. Voy a dejar de chaparos aquí en vacío, voy a tirar para el coche y os voy enseñando cositas sobre la marcha, ¿vale? Como estáis viendo, el coche en medida es pequeño, aunque realmente es espacioso por dentro. Os dejaré las medidas por aquí en algún lado apuntadas, simplemente para que veáis la distancia de cómo es de largo, batalla y todo. En este caso, como estáis viendo, este modelo lo compré con hardtop y tiene techerón adentro. Ahora después, si vienen a ayudarme, que es probable que vengan, os quito el techo y os enseño cómo queda. Y por fin, unas tomas de aire que no son de pega, porque lo mismo el motor va aquí detrás, así que al fin tomas de aire que no son de pega. Bueno, el interior muy del 2000 de Toyota,
con ese volante tan similar, o no sé si es exactamente igual del Celica, y con un interior bastante parecido. Los asientos son un estilo semi-bucket, muy parecido a los del Celica, aunque echo de menos la abertura que tiene los del Celica ahí. Pero bueno, son bastante cómodos y estéticamente me molan, aunque me gustarían más en cuero, no lo voy a negar. Bueno, el interior ya lo enseñé en el otro vídeo, pero os voy a dar un repaso ya que la review del coche. Lo primero, esto es el micro de la radio que trae, que por cierto, no me mola porque solo reconoce iPhone. De hecho tiene Apple CarPlay, así que la pondré en venta en Wallapop dentro de poco, la veréis por allí. Y trae este micro aquí, que sí, está puesto con cinta doble cara, gracias a Dios, pero no me mola ahí. Prefiero ponerlo en cualquier sitio, o incluso aquí, que es donde se suele poner, en esta zona de aquí, antes que tenerlo ahí. Pero bueno, en fin, ahí tenéis el cuadro, aquí tenemos la regulación de iluminación del cuadro, madre mía. Abrir y cerrar las puertas, que no se, evitar que se mueva la ventanilla de copiloto. Y bueno, evidentemente la regulación de los espejos. Lo demás ya lo estáis viendo. Bueno, freno de mano, tal. Los elevadores los tenemos aquí. Este sí que tiene modo confort automático, este no lo tiene. La palanca de cambios tampoco está mal. Me gustaría, quizá ponga la TRD, pero bueno, por ahora se quedará esta. Su toma de mechero, que tiene su mechero, pero ahora mismo no lo estoy usando. O sea, tengo la tapa quitada porque lo uso. Y bueno, en fin, cosa que me mola. Tiene una guanterita aquí, bastante curiosa, que de hecho es Honda. O sea, fijaros lo largo que es esto, ¿vale? Que esto es como si fuera un A3, por así decirlo. Bueno, pues tiene tamaño de A3 ahí y es bastante grandecito. Luego tienes esta guantera, que aquí tengo mi kit de viaje, que de hecho tengo que sacarlo también. Aquí se abre el maletero delantero, que de hecho cuando fui a la casa no sabían abrirlo, cuando fui al concesionario, digo, el maletero creo que se abre la guantera. Abre el hombre aquí, se pone a mirar y no se dio cuenta de que era esa. Y para abrir el capó trasero, que lo voy a enseñar ahora, de hecho tenemos ahí. Ahí tenemos para la tapa de la gasolina y el capó trasero. Que es curioso que viene con la llave por si el coche lo dejamos descapotable, evidentemente, para que no tengamos problemas y de nuevo lo pueda abrir. Por eso la guantera tiene llave. Y bueno, por supuesto, aire acondicionado, la ventanilla trasera térmica, que de hecho el conector lo tiene por ahí. Y cuando ponemos el techo de lona y quitamos este techo, también tenemos conector. Tiene ese conector, se quita y se usa para lo mismo. Y de hecho el techo de lona es esto que veis aquí detrás. Esto es el techo de lona plegado. Y aquí tenemos un pequeño deflector que, abatiendo un poquito los asientos para adelante, sale. Ahora mismo, como tengo el asiento echado para atrás para grabar, no sale. Pero esto se sube, se queda aquí y es para evitar que nos moleste el viento. Ahora os enseño el maletero delantero. Delante sí que tiene el típico clip para meterlo y abrirlo, pero en este caso atrás no. Simplemente abrimos y ponemos su tope. Y bueno, aquí tenemos nuestro motor central. La batería la veis muy nueva porque la acabo de cambiar. Le he metido una batería, tenía una que estaba tocadita. Dicho, pues le meto ahí a tope de Barta. ¿Vídeo patrocinado? No, coño, ojalá me patrocine la Barta. Aquí tenemos el motor central, como he dicho, es el VVTi, que es el mismo del Celica. Típica pegatinita, que si tenéis curiosidad, lleva 530 este coche. Aunque la leyenda con el tema de que trague aceite... Cuando digo leyenda, es una realidad. Los 1ZZ tenían un consumo relativamente alto de aceite. Era por un fallo en el diseño del pistón, si no me equivoco, y tendían a tragar aceite. Por lo tanto, empezaban a tragar, si te despreocupabas del aceite, la cosa iba peor hasta que había un punto en el que el motor se iba afuera. De hecho, una manera de saber cuando compras un coche de este tipo, que quiero hacer una guía que me voy a basar en un youtuber americano que tiene este mismo coche, en ella os diré la manera de saber si este coche quema aceite. Realmente, por cómo huele cuando arranca, o sea, por cómo huele, quiero decir, no cómo arranca, sino tener el coche arrancado un buen rato y ver si huele a aceite quemado, si echa humo blanco, bueno, en fin, hay ciertos detallitos. Este modelo, por lo que he visto, estoy muy pendiente del consumo, no traga nada o es imperceptible, pero es cierto que en frío sí que huele un pelín a aceite. En frío casi que puede ser algo normal, pero he estado mirando y por ahora no me ha bajado nada el aceite. Estoy muy, muy, muy pendiente para evitar evidentemente que vaya a mayor. Y me diréis, ¿te has comprado un coche sabiendo que tiene ese problema? Sí, me lo he comprado porque si eso es el mayor problema que hay, bueno, pues simplemente una vez a la semana miramos el consumo de aceite y ya está. Cuando vine de Madrid paré aproximadamente unas dos veces porque yo soy los que estoy continuamente yendo a gasolineras porque me meo vivo. Y bueno, en vez de estar 5 minutos para la gasolinera, pues está 7. Abre el capó, mira, ¿va el aceite guay? Nos vamos, que no, pues rellena y punto. Es un inconveniente, pero necesitamos un coche así, quería un coche con personalidad. Y bueno, me parece entre comillas un problema menor si estamos pendientes. Y si algún día peta, pues me apaño el 2ZZ, que es el motor del Celica, que tiene 192 caballos. Y bueno, prosiguiendo con lo que os estaba enseñando, bueno, ahí tenéis el motor, el colector de escape está por aquí. Está la cajita del filtro, que de hecho el aire lo toma de aquí. La entrada esa de aire casi que está destinada para llevar aire a esta zona. Y de aquí lo coge la admisión. De hecho hay un kit de AM
que hace la curva y trae un cónico aquí. Y bueno, tiene protectores térmicos de este tipo para evitar que entre calor esta zona. Y bueno, ahí tenéis la batería, como he dicho. El motor, la verdad es que estéticamente me gusta mucho que quede aquí. Es cierto que esas barras me mola como quedan, pero me gustaría que fueran algo más estéticas. He pensado en desmontarla y pintarla, otra vez, quiero decir negro, para que se quede mejor, pero hay unas barras que son muy bonitas. Ahora sí, el tapón está ahí. Por lo tanto, la vez que quise echar aceite, tuve que meter un embudo, así que si le meto una barra mucho más gorda, no sé cómo voy a echar aceite. Así que tengo que pensarlo muy, muy bien. Maravilloso. Lo que estaba esperando para todos vosotros. El coche de los bichos, evidentemente amarillo, pues se va a petar. Una de las cosas que me gustan, que me parece bastante curiosa, tiene la típica antenita, pero es muy vasto porque sale aproximadamente, pues, más casi, bueno, casi a la altura del maletero que tiene ahora mismo, pero sale cuando damos contacto, cuando le llega corriente a la antena, a la radio, directamente sale. Voy a poner un interruptor para evitar que haga, que salga, porque no me gusta que parezca un coche de control con una antena enorme. Y bueno, evidentemente la estética de un coche con motor trasero o motor central. ¡Buf! Bueno, voy a abrir el maletero delantero para que lo veáis. Como he dicho, es este tirador de aquí. Abrimos. En este caso sí que tiene aquí delante una pestañita para evitar que se abra. Y bueno, aquí tenéis el maletero. Vale, el maletero es ridículamente pequeño. Voy a ver si lo enfoco para que lo veáis lo mejor posible. Vale, el maletero es eso. Voy a cambiarla ahí un momento. Vale, el maletero es eso. Ahí va la rueda de repuesto, ¿ok? Ahora os enseño el trasero. Pero ahí va la rueda de repuesto. La he quitado, voy a limpiarlo y voy a meter un kit antipinchazos para poder tener este hueco. Pero bueno, esto va cerradito aquí. Y bueno, una de las cosas que tampoco me entusiasman es que haya aquí tanto plástico. Y es cierto, quiero regular este faro y sacar las grapas de estas, pues tiene su historia. Porque son las que tienen como muchos dientecitos y lo he intentado de mil maneras y me he vuelto loco. Así que voy a coger un taladro y las voy a reventar y pondré unas nuevas. En fin, he visto un ejemplo de este coche sin todo este plástico, simplemente con el de la tapadera, y estéticamente no queda mal. De hecho, bueno, como estáis viendo, tiene aquí fusibles, ahí tiene líquido de freno, o sea, el líquido de los limpia, o sea, que tiene ciertas cositas, así que estéticamente no queda mal. Si el dueño del MR2 me deja, os pondré una foto por aquí, ¿vale? Porque estoy en un grupo de MR2, hay una persona que ya lo ha hecho, así que os dejaré una foto por aquí para que veáis cómo queda estéticamente. Si me da permiso, y si no me da permiso, pues no la pongo. Supongo que voy a preguntar ahí, ¿por qué has dado tanto el coñazo con los MX5 y al final no te has comprado uno? Pues bueno, voy a terminar el vídeo contando el porqué. Miré mogollón de coches, ¿vale? Estaba puramente enamorado de los escamoteables. El MR2 para mí siempre ha sido uno de mis modelos top, de mis modelos favoritos, pero nunca había animado porque me parecía que era algo relativamente complejo. Por lo tanto, ya que tengo un amigo, que de aquí te mando un abrazo a Juan Marco, tengo un amigo con un MX5 NB, pues empiezo a probarlo y veo que es un coche en concepción que me gusta. Pero de diseño a mí el NB tiene algo que no me termina de ser un 10, porque no sé, lo veo como muy redondito y buscaba una línea diferente. Me obsesiono con el NA, ¿vale? Con el de los escamoteables. Básicamente, los MX5, el NA es el primero, NB el segundo, NC el tercero y ND el que hay ahora, ¿vale? Os lo especifico por si no lo sabíais. Entonces, me obsesiono con el NA, con el primer modelo MX5 que tiene escamoteables. Y empiezo a darle vuelta y veo que la mayoría no tienen aire acondicionado, no tienen ABS y no tienen airbag. Y para mí sigue siendo un coche de diario. Aunque ahora mismo no voy a trabajar con él, necesito un coche relativamente completo. Es cierto que este coche no tiene ninguna ayuda, pero sí que tiene ABS y airbag. O sea, por lo tanto, un mínimo quería de seguridad. Y sí, empiezo a mirar coches y el NA empiezo a ver que está por 7.000, 8.000 y no voy a gastar 8.000 euros y luego otros 1.000 y algo o 2.000 en tener que echar el coche a andar. Por lo tanto, descarto la idea de NA. Valoro NB. Y en NB me doy cuenta de que no termina de gustarme. Veo que por 8, 7, 8, 7, 8 están aproximadamente los modelos de 140 caballos, que es el que yo quería, porque el 1006 tampoco me entusiasmaba. Tampoco veo que me cuadre. Bueno, realmente yo iba por el 1.8 porque quería autoblocante, ¿vale? Veo que no me termina de cuadrar y bueno, al final digo, paso. Voy a mirar el NC. Y el NC ya está en un siguiente precio. Ya son 10.000, 9.000, 10.000, 11.000. Y me veía pidiéndole a mi padre 7.000 euros para poder pagar el coche. Era un despropósito. No era posible porque básicamente no voy a ganar tanto trabajando. Por lo tanto, no me rentaba. Así que quiero decir a corto plazo. Así que descarté esa opción. Así que mi única opción era NB. Y empiezo a plantear coches similares. Lo hablo con mi amigo, con Juan Marcos, como he dicho, que él también estuviera dando modelos. Y pienso este modelo. Y hasta lo hablé con mi padre y le dije, me gusta muchísimo el MR2 caja 2, el denominado SW20, este es el ZZW30, y yo voy a ser sincero, a mí el MR2 que me mola es el caja 2, es que eso es precioso, pero hay una historia. Y
es que ese modelo ya tiene 30 años. Por lo tanto, usar un coche de 30 años a diario, pues tiene su aquel. O sea, no es un coche relativamente fácil de encontrar repuesto y todo, aunque la gente diga que es facilísimo, no, no es un coche porque no se ven tantos modelos. Este tiene el motor del Celica, por lo tanto, esto es un motor relativamente sencillo y que se ve. Así que, bueno, empiezo a valorar y es cierto que este tiene menos maletero y, entre comillas, menos práctico que el SW20. Y un día me siento con mi padre, empiezo a hablarle de los coches que tengo en mente y él dice que esto no es mala opción. Me dice, ¿tú qué haces a diario? ¿Ciudad o haces carretera y viajes? Yo realmente hago ciudad, el 99% de las veces voy solo en el coche. Dice, así que pues tiene el asiento de copiloto para dejar el abrigo. Cuando haga falta, bate el asiento y lo mete detrás del asiento. Que por cierto, se me olvidó enseñarlo, ahora lo enseño, el maleterito que hay detrás de los asientos. Así que, en el fondo, buscaba un coche que, bueno, que cumpliera ciertos requisitos. Tiene que ser biplaza y tiene que ser descapotable, eso era obligatorio. Además, biplaza, no quería un coche que fuera cuatro plazas con dos puertas. Tenía que ser biplaza, porque buscaba algo pequeño y divertido. Y miré también los BMW Z3, que son más parecidos, se puede decir, a este coche, entre comillas, porque es final, o sea, principio del 2000, por ahí. Y también miré los Z4. Los Z4 se me iban de precio, he leído que son muy dragones. Que realmente ya tanto el Z4 como el Mazda NC, el MX-5 NC, que son los más posteriores del 2006 en adelante, son coches que cambiaron la concepción de un coche tan puro y pasó a ser una concepción de un coche de menos radical a más cómodo, más confortable. Aunque había motores potentes y todo, eran entre comillas menos puros. Entonces encontré en este modelo el compendio de tener ABS, tener airbags, tener aire acondicionado, ser tracción trasera, tener autoblocante y tenía un puntito más, que es motor central, ¿no? Que es ese punto en el que dices, ya empieza a molarme. También estaba el MGF, si no me equivoco, no estoy seguro, no conozco bien esos modelos, pero tampoco me entusiasmaba en diseño. Y al final me quedo con este porque me mola el rollo que tiene. Y ya por último no quiero... me van ya 4 minutos aquí chapando, increíble. Ya por último no quiero chaparos demasiado más, pero básicamente deciros por qué elijo este color. Y es porque me pongo a mirar modelos, encuentro un mogollón de modelos plata, cosa que lo siento, pero no me gusta el color plata, y menos para un coche tan llamativo y tan divertido. Y necesito un color potente, por lo menos para mi gusto, el deportivo tiene que ser llamativo. Y encuentro este en Madrid y uno en Málaga, aquí cerquita de Córdoba, con, bueno, por cierto, tiene 73.000 kilómetros, 73, y el que vi en Málaga tenía 52. Y 52.000. Y estaba entre los dos, ¿no? Y yo cuando vi el amarillo me enamoré de él, dije, quiero el amarillo. Pero luego vi el azul y dije, bueno, el amarillo es muy cantón, me va a dar palo dejarlo en la calle, voy a estar preocupado. Y en el fondo dije, lo que me gusta a mí es llamar la atención, y lo sabéis, he tenido las llantas moradas, he tenido el coche vino de policía. Me gusta llamar la atención, pero no porque necesite la aprobación de los demás, sino que me gusta la estética de que el coche pase y llame la atención, y que despierte miradas, ¿no? Y que la gente tenga curiosidad. No que sea un coche que pase con un color de coche normal y el que lo vea simplemente sea el que le guste los coches y no lo miren los demás. No sé, me gusta esa estética, ¿no? Me gusta que el coche sea llamativo. Y entre el azul y amarillo, al final decidí amarillo. También es verdad que al azul le vi ciertos detalles que no me entusiasmaron, como que no tiene alfombrillas originales, tiene unos de plástico, que no sé quién se compra este coche y le mete una alfombrilla de plástico. Tenía una R de Racing, la típica de un auto cutre pegada detrás. Vi ciertos detalles que no me dio la sensación de que ese coche, el dueño anterior o el dueño que tenía en ese momento, lo estuviera cuidando relativamente bien. No sé si seguirá en venta. Si sigue en venta, siento si le fastidió un poco la venta, pero en ese sentido fue las impresiones que me dio a mí al verlo. No quiero enrollarme mucho más, realmente quería que fuera una review, quería que sirviera este vídeo para conocer el modelo. Pienso hacer, como he dicho, una guía completa, en la que no va a ser tanto lo que yo siento y, bueno, esta cercanía en el que he contado por qué he elegido este coche, sino en el que va a ser más conciso el vídeo. Quiero que sea cortito para que todos aquellos que estén buscando este coche pues tengan un vídeo quizás de 6 minutos, 7 minutos y tengan todo lo importante. Este vídeo en concreto me voy a preocupar de responderos las preguntas, ¿vale? Es cierto que en los últimos vídeos hago todo lo que puedo, pero cuando se acumulan muchísimas preguntas no puedo responder a todas porque ya se está empezando a convertir en una locura. Y tirarme una hora y media en cada vídeo o dos horas respondiendo comentarios, hay veces que es durillo. Cuando en muchos casos el comentario está mejor respondido cuatro comentarios más abajo. Pero en este vídeo voy a hacer todo lo posible por responderos. Eso, antes de hacer una pregunta, ojea los comentarios por si vuestra pregunta ya está hecha. En fin, tengo una carretera aquí al lado y que no tengo el micro, no sé si me estaréis escuchando bien. Por eso me callo cuando viene en coche. Que en fin, como he dicho, que echéis unos a los comentarios por si lo que la pregunta que se os ha ocurrido está ya respondida. Y si no, pues me la dejáis aquí y yo en cuanto pueda la responderé. Todas las ideas que tengáis con respecto a vídeos para este coche, dejármelas también aquí. Porque quiero retomar el canal. Siento haber estado, entre comillas, desconectado. Pero el tanto haber estado malo como el tema de la venta del coche y todo me tuvo un poco off. Así que quiero traer preguntas y respuestas. Quiero traeros por qué la sección de Load and Load se ha venido un poco abajo y sigo trayendo vídeos a esta sección, que es la de 25 días sin turbo, que es la que quiero seguir trayéndola como si fuera, entre comillas, una sección. Y si gusta, pues intentaré continuarla.
Y nada, en fin, no voy a chavar mucho más. Que muchas gracias por estar viendo este vídeo. Espero que os guste mi zapatilla o mi huevo frito, como le dicen algunos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chavales. Mamá.